Hola, soy Ramiro Ramírez. Gracias por seguir con nosotros en Columna Médica. Ahora vamos a hablar del proceso degenerativo de la columna vertebral. ¿Qué significa degenerativo? Degenerativo significa el uso y el abuso a través del tiempo. Hay veces que se asocia a golpes, hay veces que se asocia a caídas. Tiene que ver mucho con deportes extremos, pero principalmente tiene que ver mucho con el tipo de vida que estamos haciendo. ¿Qué significa? Mucho tiempo estar sentado frente a la computadora, manejando. Todo eso hace que la columna sufra. Y por eso actualmente la columna es el padecimiento número uno de incapacidad temporal en jóvenes. ¿Por qué? Porque mucha gente sufre la columna. ¿Quién de ustedes en su caso no ha padecido el dolor de espalda? Y muy probablemente por eso nos están viendo, porque tiene alguna inquietud acerca de, de este tipo de padecimiento. El disco, sí, es una articulación que es elástica, es como el cartílago de la oreja. Entonces se desgasta y se rompe. Literalmente el disco se parece mucho a una llanta. Es un amortiguador con fibras radiales igual que una llanta. La diferencia es que el neumático, la llanta lleva aire y el disco lleva gel. Entonces, a final de cuentas, desgaste significa grietas en la llanta. Por eso hay gente que sufre de dolor de espalda en forma repetida y continua y hay gente que no, que es eventual, le aparece, se le quita. Depende de lo roto que esté el disco, obviamente es el tipo de molestia y el tipo de dolor que va a tener. Lo típico es que el disco sea de esta forma. ¿sí? Después el disco se va disminuyendo de altura. ¿sí? Y se vuelve más chaparrito, aquí lo podemos ver. ¿sí? Lo podemos comparar incluso con este. ¿sí? Pero finalmente esto evoluciona. ¿sí? Y se puede llegar a presentar en esta forma. Es decir, donde ya prácticamente no hay disco. Donde literalmente está chocando hueso con hueso. Por eso a la gente le duele la espalda y le duele y le duele. ¿sí? De un desgaste de columna nadie se muere. Lo único que afecta es calidad de vida, lo cual es importante. ¿Por qué? Porque dolor significa calidad de vida. Importante por siempre. Si usted padece de columna vertebral, es decir, en forma repetida, tiene dolores de espalda, de columna baja, algunos le llaman cadera, pero realmente es columna lumbar baja, va a tener dolores en forma repetida. Si esto es algo pasajero, transitorio, no se preocupe. Por siempre, manténgase en peso. Manténgase en peso significa mantenga un peso adecuado. Sálgase a caminar todos los días. El principal ejercicio y el más fácil de hacer es caminar. ¿sí? Y la otra es cuide posturas. Es decir, son tres cosas. Vuelvo a repetir. Cuidar peso, cuidar posturas y hacer ejercicio. Y postura significa siempre su espalda recta y no abuse de cargar cosas pesadas. Recuerde que el dolor es un aviso de daño. Es decir, si usted hace cierta cosa en su vida, es decir, cierto esfuerzo o cierta actividad, y eso le causa dolor, evítelo. El dolor es un aviso de daño. No es bueno estar tomando antiinflamatorios y analgésicos sin causa. Es mejor, si usted tiene un dolor en forma repetida, que visite a su médico de confianza y que le oriente así acerca del tipo de padecimiento que usted tiene y lo que puede hacer para mejorar. Pero por siempre, recordar peso, posturas y ejercicio. Gracias por estar en Columna Médica.